Hola, mi nombre es Roberto Martínez del Toro, el crítico, y él es mi compañero Pacino. Como verán, hemos convertido el plató en un aquelarre para este nuevo especial de Halloween. ¿O eso? ¿O que los de la limpieza han vuelto a ponerse en huelga por los roñosos que somos? Hoy, en este marco terrorífico e inquietante, recuperaremos un título infravalorado, pero que encierra una grandeza pocas veces visto en el cine de terror juvenil. ¡Madre de Dios bendito! ¡Qué mal suena todo esto! Un poema sobre la juventud y la independencia. Jóvenes y brujas. Dirigida en 1996 por Andrew Fleming. La Clueless para siniestros. De hecho, la protagonista, Robin Tunney, hasta se parece a mi bellísima Alicia Silverstone. ¡Sí! Pone la misma cara de asco que tu amiga, la morra de pato. Una película muy hija de su época, que trata acerca de los problemas típicos de la juventud. Que si este chico es idiota, que si llevo el pelo sucio, que si quiero cerrar el círculo para formar un aquelarre a invocar demonios... A mí cuando más me gusta es cuando se juntan las cuatro chiquitas estas y se ponen a hablar de sus cosas, de su día a día, de cómo se cortan las venas, ya sabes, cosillas. Un retrato de la auténtica jovencita de los 90, pero visto a través de la mirada de la brujería. Un manifiesto sobre el inconformismo. Es que si soy una colegiala, ¿no puedo tumbarme en el sillón de un mendigo y hacer invocaciones a espíritus malignos? Apuesto que pasaste tu juventud preguntándote eso. El cuarteto protagonista resulta brillante y convincente en todo momento. Son un perfecto reflejo de la estudiante media de los 90. Sensata, dulce, inocente y llena de traumas. La protagonista va siendo arrastrada al terreno de las jóvenes hechiceras, adentrándose en un mundo fascinante y seductor. Cierto es que Neve Campbell, por su magnetismo, fue la que alcanzó el verdadero estrellato. Esta cinta es una prueba de ello. Sí, sí. Es una prueba de por qué Neve Campbell está ahora mismo limpiando los retretes de algún tugurio. La palma de lo bochornoso se lo lleva en el melenita al baboso ese que sale también en eso de Clueless, eso que te gusta a ti. El hermano feo y perdedor de Johnny Depp dándoselas de intenso y misterioso, y Assunta Serna, que como maestra de actores es una eminencia, pero aquí está verdaderamente espantosa. Pero vamos a ver, ¿aquí quién hace la crítica, tú o yo? ¿Cómo se llama el programa? Las críticas del crítico. Las críticas del crítico. El crítico. No los críticos, ¿verdad? Lo pone en el contrato. Lo único que tienes que hacer es no llegar demasiado ebrio al plató. Ah, sí, es verdad. Sí. Aquel papel que no quiso firmar mi padre. ¿Por dónde iba? Ah, sí. En los 90, los tonos anaranjados no podían faltar. ¡Excelente fotografía! Al igual que la más que cuidada parte artística. El atrecho lo proporciona la sección de Halloween de Carrefour. A mí, personalmente, me gana los momentos más costumbristas, como la fiesta de pijamas de las que se muestra lo malas que son porque fuman en lugar de comer palomitas o beber batidos. Hola, mi nombre es Roberto Martínez del Toro, el fraude. La historia de una chica y su transformación, de no popular a chica mala y después a popular, para acabar convirtiéndose en una poderosa bruja guerrera independiente. Una película que nos narra con sinceridad y sin tapujos el sueño adolescente y con una moraleja muy clara y aplastante. Da igual cuál sea tu problema. ¿Vives en una caravana con tu padrastro alcohólico y agresor? ¿Tienes trastornos de personalidad o dermatológicos? ¡Da igual! Recurre al vudú o a la brujería. Nunca falla. ¡Es verdad! ¡Brujería para todo! Para quitarte de encima el moscón que te molesta, para ahorrarte el tinte, para ser la reina del baile... Bueno, vale, ya de pintorreo, ¿eh? Adelante, compañero De Niro, que eso sí que da miedo. Hola, soy De Niro. En este especial Halloween he querido documentarme sobre el género del terror y bueno, así que hoy les hablaré de Salvar al Soldado Ryan. ¿Qué digo yo? Mandar no sé cuántos zagales ahí al culo del mundo, allí a pegarse contra los 40.000 nazis allí que hay para encontrar al desgraciado este que luego no se quiere ni volver. Que sí, que está muy bonita hecha y que se ve mucha sangre y tripas en lo del desembarco y todo lo que tú quieras. Pero luego es un tostón de padre y muy señor mío. Spielberg, a mí no me la das. Dedícate a los extraterrestres de esos y a los tiburones que se te dan mejor. Gracias. Bienvenidos una vez más a la ventana.
Cara Indiscreta, espacio en el que despedazamos y arrancamos los secretos más monstruosos y oscuros de las celebridades como si de un hombre lobo su víctima se tratase. Mi nombre es Bertín, Bertín Santamaría, aunque bueno, eso ustedes ya lo saben. ¡Ay, la fama! Hoy nos gustaría hablarles de fantasmas, espectros y apariciones. Y es que algunas estrellas han sido capaces de prolongar su fama más allá de la muerte. Este es el caso de Lon Chaney, maestro del maquillaje y el terror, que según los operarios del Plató 28 de los estudios de la Universal, el actor sigue paseándose por las salas con el atuendo de su célebre personaje, del fantasma de la ópera. ¡Hay que ver la de alucinaciones que crean las horas extra! También son bien sonadas las apariciones de Marilyn Monroe en el Hotel Roosevelt, también llamado Hotel de las Estrellas por acoger a las más grandes del momento en su época de esplendor. De la presencia de nuestra admirada Norma Jean, se dice que aparece habitualmente en los espejos del vestíbulo del hotel. ¡Ay, si esos espejos hablasen, la de infidelidades y escándalos que contarían! También se comenta que en la novena planta de ese mismo hotel se manifiesta el fantasma del bello Montgomery Clift, recorriendo los pasillos mientras repasa los diálogos de aquí a la eternidad. Creo que ya sé dónde ir a pasar la noche de Halloween. Y hasta aquí el inquietante programa de hoy. Y ya saben, cuidadito con los disfraces, que por ahí hay mucho fantasma y mucho Botox, que luego vienen los disgustos. Quédense con nosotros. Quédense conmigo. Pues con esto, un año más, despedimos nuestro especial de Halloween. Esperamos que haya sido de su agrado. Les deseamos que sean muy felices y que sigan disfrutando de joyitas como a la que hoy hemos dedicado el programa con ese reparto impecable. Menudas cuatro figas mustias. Así, así, ¿y tú qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir?